Que todo es tu lugar. Vamos, iglesia, Señor, no, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Declara lo que es más importante, Señor Jesús. No dejaremos de cantar. Tomen su lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar. Cuando andas, desmires.
Cántalo bien en alto, cuán grande, como si toda la ciudad nos escuchara. Cantaré. Pecador.
Thank you.
espera. Vuelve a poner tu esperanza en Él. Señor, volvemos a mirarte. Tú eres la luz. Señor, confiamos en ti, te lo cantamos. Mi esperanza. Vuelve a decirle a Jesús que Él es tu esperanza. Mi esperanza. Levanta tus manos en alto. Mi espera. Y deja que Dios tome tus manos. Toda gloria. Declara que Dios no lo deja, Dios no lo soltó. Dios está ahí contigo. Tu mano por un momento es la mano de Dios. En ese que tenés al lado, levanta tu clamor y decile: Señor, tú no nos dejas nunca.
aunque pasemos por el fuego y por el agua, tú estás con nosotros. Levántalo bien en alto la mano y declaremos juntos: nuestra esperanza está en ti, Rey. Nuestra esperanza está en ti. Decilo con tus propias palabras. Levanta tu voz. Decile: Señor, no esperamos de ningún hombre. Tú eres nuestra esperanza. Oh, yeah. Tú eres nuestra esperanza. Mi esperanza está en ti. Declara: mi esperanza está en ti. Y se renueva la fe, toda gloria. Se renueva la fuerza, se renueva la esperanza, se renueva el propósito. Podría dejar de adorarte.
muerte, ni tribulación, ni en enfermedad. Lo que Cristo hizo en mí es más fuerte que la muerte, es más fuerte que la enfermedad. Ni tristezas ni angustias me van a callar en esta mañana, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y si le veo en ti y veo.
que todo está. Que todo está bajo tu voluntad. Nada temeré. Tú te ocupas de mí, fuerte Dios. Admirable Padre eterno eres tú. Semana mirando mucho la historia del hijo pródigo, hay un camino que empieza en el propio reconocimiento del hijo pródigo, que se da cuenta que necesita estar con el padre. No es solo que necesita volver a casa, sino que necesita volver a la casa de su padre. Está angustiado por la falta de provisión y la situación que está viviendo. Pero cuando él piensa, no dice me tengo que buscar otro trabajo, o no se le ocurre que debería mudarse, o no se pone a elaborar un plan para salir de la crisis económica o personal. Él lo que elabora es, esto que estoy viviendo es justo lo contrario a lo que tenía en la casa de mi padre, y lo que yo necesito es volver a la casa de mi padre. Y ese es todo el plan. No hay un plan para iniciar otra carrera o probar en otra ciudad. Hay un plan de regreso, un pensamiento, un darse cuenta, un asumir que lo que está viviendo es justo la contrapartida, el contraste de todo lo que tenía. Y entonces decide ir a la casa de su papá y volver ahí. Yo en la casa de mi papá tenía todo lo que extraño. Yo pensaba esta mañana, cuando oraba antes de venir para acá, pienso dos cosas, ¿no? Por un lado, que nosotros seamos agradecidos de los que tenemos, ¿no? No nos conformamos, pero agradecidos sí. Entonces, conformarse, resignarse, poner el techo muy bajo, no está en el corazón de Dios, que siempre tiene la expectativa de que vos y yo sigamos creciendo. Pero en cada escala del crecimiento igual somos agradecidos. Decimos gracias por lo que tengo. ¿Sí? Para no extrañarlo un día. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando uno es agradecido y cuando uno vive en la gratitud, lo que tiene lo disfruta y lo valora de otra manera. Eso no quiere decir que uno no quiere tener más. Tu matrimonio está bueno. No quiere decir que no querés todavía que sea bueno plus. ¿Sí? Pero esta mañana paramos, hacemos una escala y decimos gracias por lo que tengo. ¿Sí? Y no miro todo lo que me falta, esa es una oración de otro día. Pero la oración de esta mañana es gracias por lo que tengo. Y quiero invitarte que cierres un momento tus ojos y revises lo que tenés. Y cuando te hayas armado una listita de cosas por las cuales dar gracias, esta mañana donde estás te pongas de pie y abras tu boca y llenes el cielo de la gratitud tuya. ¿Sí? Así es, me faltan otras cosas y hay un montón de cosas que quiero mejorar, pero gracias. Y olvídate un momento del que tenés al lado, ¿no? Saben que la adoración es una experiencia de comunidad.
Pero ahora olvídate un momento del que tenés al lado y dale gracias por lo que tenés. Abrí tu boca y nombrá eso delante de Dios. Llena el aire de este lugar de gratitud. Tengo esto, te doy gracias. Y quisiéramos más, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre queremos crecer. Pero por lo que tenés hoy, gracias. Da gracias. Da gracias. Gracias por lo que tenés. Gracias por las cosas que tenés en tu casa, por lo que tenés en familia. Da gracias esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que ya viviste. Gracias por las cosas que has vivido en Cristo. Por todo eso, esta mañana damos muchas gracias. No dejamos de querer crecer, pero paramos un momento hoy y damos gracias. Gracias, 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 gracias. Y sobre todo, gracias por tener a Cristo, ¿verdad? Gracias por el Señor. Gracias por su presencia en nuestra vida. Gracias por conocerlo. Gracias por el día que nos despertamos y le abrimos el corazón. Y gracias por su gran, gran amor que saltó por arriba de todas las cosas que había que mejorar y vino y se instaló en nuestra vida. Damos gracias. Damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te honramos. Gracias, Señor. Gracias por lo que tenemos en tu casa. Gracias por todo lo que hay en tu presencia para nosotros. Es como dice la palabra, es delicioso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La otra cosa que le pasa al hijo pródigo es que vive la experiencia maravillosa que creo que todos conocemos acá. Cuando te acercas a Cristo, nunca te desecha. Nunca te desecha. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? No se sienta cuando te acercas a Cristo. La primera reacción de Cristo nunca es sentarse a hacer cuentas. A veces nosotros hacemos eso. Y a veces estamos orando o nos hacemos algún plan de acercamiento a Dios y lo primero que queremos hacer es cuentas. A ver qué cosas tengo que mejorar en mi vida, qué cosas tengo que arreglar, qué cosas tengo que corregir. Pero cuando yo me acerco a Dios, cuando vos te acercas a Dios, lo primero que hace Cristo es nos recibe. Y yo muchas veces quiero decirle, pero para, sentate, que hay un par de cosas que quiero hablar. Y él dice, no, primero nos abrazamos. Y después charlamos. Pero gracias por Cristo. Cada vez que te acercas a la casa de tu Padre, siempre la puerta está abierta. Siempre, siempre la puerta está abierta. Eso no quiere decir que las faltas o los pecados no importan, sino que quiere decir que el amor de Dios es tan grande que supera todo eso, que está por encima. Y yo creo que es la otra cosa por la cual dar gracias esta mañana. Siempre la puerta está abierta. Así que esta mañana, lo que sea en tu vida o en mi vida que nos parezca que no está bien metido adentro de la casa del Padre, entonces quiero invitarte que lo tomes y lo metas. Y no hay ninguna puerta para abrir, porque está abierta. Así que ahí en esa puerta que es Cristo, mete tu familia. Mete tus hijos, mete tu futuro, mete tu salud, mete tu día de mañana, mete tu descendencia. Así que haz entrar todo. Por ahí alguna cosa la tenés que empujar. Bueno, empujala. Y mete todo adentro de la casa de tu Padre esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos agradecidos de lo que tenemos. Somos agradecidos de los que hemos vivido.
Somos agradecidos de lo que tenemos en Cristo. Y como somos agradecidos de eso y lo disfrutamos, es que queremos meter todo ahí adentro. Meter todo adentro de la casa del Padre esta mañana. Tu vida, tus sueños, tu pasado. Meter todo ahí adentro. En el nombre de Jesús. Y te digo que Dios no le cierra la puerta. Te recibe. Te recibe. Te recibe. Y ya vendrá el día, en algún momento te va a sentar a charlar, pero lo primero que hace es te recibe. Gracias por tu amor tan grande que nada lo puede impedir. En el nombre de Jesús. 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 Tú eres el Dios que nunca nos dejará solos. Tú eres el Dios que jamás nos abandonará. Tú eres el Dios que siempre cubrirá nuestra vida. Tú eres el Dios que siempre estará a nuestro lado. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Tu amor, Señor, excede todo. Y esta mañana damos gracias, te honramos, alabamos tu nombre. Te damos gloria, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Te honramos, Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. 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 Amén.
acompáñeme a Oseas capítulo 2. Le quiero compartir un principio de este Dios maravilloso que conocemos. Y vamos a ofrendar debajo de esta palabra. Pero siempre que enseñamos de la ofrenda, la expectativa nunca es que usted ofrende más. Siempre la expectativa es que usted y yo captemos una dinámica de milagros en todas las cosas y también en lo material. Amén. Dígalo conmigo, también en lo material. Oseas capítulo 2. Le doy un rato porque Oseas es un libro difícil de encontrar en la Biblia, ¿no? Nunca está en el mismo lugar. Oseas capítulo 2. ¿Lo tiene? Está en el Antiguo Testamento. No es pecado mirar el índice. Le digo porque algunos van de una al medio y lo empiezan a buscar. No está mal mirar el índice. Bueno, ¿lo encontraron? Dice así el versículo 21. En un proceso que Dios está enseñando como un efecto de la comunión. Fíjese que el versículo 19 y el 20 habla de un Dios que quiere casarse con vos. ¿Sí? No sé cómo les cae a los varones, pero es un Dios que quiere tener un matrimonio, una unión, una comunión profunda con vos. Capítulo 2. Y este Dios que quiere tener una comunión profunda, intensa con vos, cuando quiere simbolizar esto, lo pone en el versículo 19 y 20 como un casamiento. Pero miren el efecto de la comunión con Dios sobre lo material. Nosotros sabemos el efecto de la comunión con Dios en lo espiritual y en lo emocional. La comunión con Dios trae esa restauración, esa paz en el corazón, esas cosas de las que hablábamos recién. Pero la presencia y la comunión con Dios también trae un efecto sobre lo material, porque Dios es Dios de todo, también de lo material. Amén. Entonces fíjese, así como la comunión con Dios trae un efecto espiritual de llenura, trae un efecto en el alma de sanidad, dice en lo material que la respuesta, el efecto de ese matrimonio, versículo 20, de ese compromiso de fe, ¿no?, del que habla el versículo anterior, dice, el efecto va a ser este. Dice que va a haber una respuesta de Dios. A todo acercamiento nuestro, siempre lo que hay es una respuesta de Dios. ¿Amén? Por eso cuando a veces decimos, me preguntaron hace unos domingos, pastor, ¿por qué te dijo que si uno no ofrenda de corazón, no ofrende? La persona dijo, a mí a veces no me gusta ofrendar y yo voy y ofrendo igual. Bueno, yo creo que delante de Dios cuentan las cosas que uno hace en el Espíritu, las cosas que uno hace con Dios, para Dios. Y por supuesto hay una franja de cosas que se llaman sacrificios, que uno las hace esforzándose y las hace siguiendo a Dios y las hace sabiendo que el seguir su palabra, ¿qué trae? Bendición. ¿Pero por qué? Porque seguir su palabra es acercamiento a Dios. Todo paso de acercamiento a Dios trae bendición. Cada vez que yo doy un paso acercándome a Él, me lo voy a encontrar. Si yo doy un paso solo de cumplimiento, se llama religión. Es como creer que si yo cumplo reglas, me voy a ganar el cielo. Y el sentido de lo espiritual es justo lo contrario. Lo que tengo con Cristo es impagable, el cielo es impagable. Que yo pueda ir al cielo el día de mañana, el día que Dios me llame, o disfrutar toques del cielo acá en la tierra, no tiene que ver con mi cumplimiento, sino tiene que ver con el amor de Él. ¿Amén? Entonces siempre, cualquier paso de acercamiento genera encuentro, y eso trae bendición. Si yo ofrendo por un aspecto de fe, mis hermanos, yo muchas veces he ofrendado sacrificialmente, diciendo, voy a cantar porque mi Dios merece que le cante. ¿Cuántas veces? Siempre.
Y el día que no tengo ganas, Él sigue siendo Dios. Y lo adoro igual. Y lo adoro y lo canto desde ese principio. Y todas las cosas, y el servicio, y también la ofrenda. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, se produce esto. Se activa algo en el cielo, dice. Fíjese el versículo 21. Dice que los cielos le responden a la tierra, el lugar donde vivimos. Y lo sembrado comienza a dar fruto. Cada paso de acercamiento a Dios echa a andar este proceso. El cielo activa nuestra realidad. Y cada cosa que sembramos comienza a responder. Así dice Oseas. Responderé, dice el Señor, responderé a los cielos, ellos responderán la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, ellos responderán a Jezreel. ¿Saben qué es Jezreel? Jezreel quiere decir campo de sangre. Y eso habla de un proceso que se revierte. ¿Cuántos tienen lugares secos en su vida, en lo material? ¿Sí? Que no crece nada. ¿Tienen? ¿Sí? Cosas en las que se esfuerzan y no crece nada, ¿no? Bueno, a veces hay que dejar de sembrar ahí, por ahí, ¿sí? Por ahí, a veces llegan momentos de cambio, ¿no? Vieron que hay un dicho que dice que si el caballo en el que usted va se murió, bájese, ¿sí? A veces no hay que sembrar en determinados lugares porque ya no van a dar fruto. Pero otras veces no dan fruto porque lo que le falta es el toque de la lluvia de Dios. Y esta mañana dice la palabra así: la comunión, el acercarme, trae desde el cielo respuestas. Se activa algo en el cielo que toca nuestra realidad y que hace que lo sembrado dé fruto. No sé cuántos vinieron con fe, pero yo estaba pensando que me quiero ir de vacaciones, así que voy a empezar a resolverlo hoy mismo en el culto. ¿Sí? No sé dónde usted resuelve las cosas de dinero, pero yo las trato de arreglar en el altar, porque algunas cosas necesito milagros. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Así que creo con todo mi corazón esto. Creo con todo mi ser que esta dinámica es real. Lo creo con todo mi ser y lo he visto tantas veces. Creo con todo mi ser esta dinámica. Que cada paso que yo doy hacia Dios genera comunión y que cada momento de comunión genera respuesta del cielo sobre mi vida, en todas las cosas, también en lo material. Y que hace que a veces cosas sembradas hace tiempo y que no daban fruto, dé fruto hoy. Así que no sé cuántos van a ofrendar, no sé, está complicada esta ofrenda. ¿Sí? A veces viene alguno y me dice, usted la hace muy complicada la ofrenda. Bueno, para esta ofrenda demanda demasiada fe, pero los que trajeron fe esta mañana y van a ofrendar, tomen su sobre. Y oren sobre eso. Que sea algo que active cosas en el nombre de Jesús. Y háblenle a Dios, háblale a Dios de por qué vas a ofrendar. Yo voy a ofrendar por esto. Porque creo que cada vez que tengo una oportunidad de dar un paso hacia Dios, lo quiero aprovechar. Y creo en Jehová como mi fuente de toda provisión. Y además lo creo para todas las cosas. Y creo que Dios es Dios de todo. Y en el nombre de Jesús esta mañana, esto lo hago en el Espíritu. ¿Cuántos lo hacen en el Espíritu? No lo hago por cumplimiento, lo hago en el Espíritu. Si lo haces en el Espíritu, levanta tu mano, Dios, esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo esto lo hago en el Espíritu. Sé que si lo hago en el Espíritu, el cielo va a tocar mi realidad. Y lo sembrado va a fructificar. Y veremos la gloria de Dios. Y cuando la vemos, le damos gracias a Dios. Amén. No decimos que fuimos nosotros. Decimos que fue la mano de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Que en este acto esta mañana, Señor, lugares secos comiencen a dar fruto. Tierra que no ha dado fruto comience a dar en este tiempo. Que cosas sembradas en otros tiempos empiecen a dar respuestas ahora para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Bueno, ofrendamos a Dios mientras le damos gloria. Jesús, son tus palabras.
rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Levante las manos y ore por Mari, que está predicando en Bahía Blanca. Que Dios la use, amén, la cuide y que la traiga rápido a vuelta, que dos días y ya es un caos. Todo eso en el nombre de Jesús. Sí, no, no podemos. Son tres varones juntos, es demasiado. Algunas cosas, mis hermanos, para estos días. El fin de semana que viene es la cumbre y ahora vamos a ver algo especial sobre eso que quiero compartirles, pero el otro fin de semana, primer fin de semana de diciembre, es un fin de semana especial por varias cosas. Por un lado, todo el fin de semana, por un lado porque es el fin de semana nuestro de bautismos, que es muy especial y es el último bautismo del año, y algunas personas que aceptaron a Cristo durante la última cruzada van a estar allí participando del bautismo. Así que si estás acá y nunca tomaste una opción por bautizarte habiendo recibido a Cristo en el corazón, es una buena manera de terminar tu año, darle cumplimiento a lo que dice la palabra, que el que cree, que se bautice. Amén. El que cree, que se bautice. La otra cosa es que ese fin de semana vamos a
cerrar la actividad del año Adolescentes y Jóvenes. Y vamos a tener una reunión muy especial el sábado. Ese domingo, el primer domingo de diciembre, y durante todo diciembre, durante todo enero, durante todo febrero y hasta las Pascuas, el culto de la noche va a comenzar en lugar de las 7 a las 8. ¿Sí? El culto de la noche, desde el primer domingo de diciembre, va a comenzar más tarde, va a comenzar a las 8 de la noche. Y así va a ser durante todo el verano y durante todo, en realidad de la porción de marzo hasta las Pascuas. Y además nos vamos preparando para algunas cosas que vamos a tener en diciembre. Ya estamos a pleno trabajando con los pesebres y empezando a adornar los negocios del centro de la ciudad con los pesebres. Así que aquellas mujeres que se quieran sumar todavía a dar una mano, la ven a Glenda al final del culto, que ella sabe todo sobre pesebres. Todo, absolutamente todo lo que usted quiera saber. Le cuenta la historia y mientras le cuenta la historia le da un pincel y la pone a trabajar. ¿Sí? Recuerden que Navidad, nuestra fiesta de Navidad, es el fin de semana del 19 de diciembre, donde este año vamos a hacer algo diferente. Queremos terminar el año en Plaza Brown teniendo un altar de adoración a Cristo. ¿Sí? Así que va a ser una noche de adorar a Jesús en público. Y vamos a tener ese contexto, el tiempo del pesebre, como todos los años, pero el sentido esta noche de la Navidad es terminar el año en una adoración pública, en un altar en el medio de la ciudad, al aire libre, a la vista de todo el mundo, sumando a todos los que quieran, y terminar el año levantando a Cristo en un altar público de adoración. Amén. Eso va a ser una preparación, porque el año que viene, dentro del primer cuatrimestre, vamos a tener a Drogué Adora Jesús, y Marcos nos va a visitar, y ahí vamos a hacer un altar un poco más grande, con todas las iglesias de la zona adorando a Jesús y teniendo un tiempo de adoración pública, pero vamos a cerrar el año de esta manera. ¿Les parece bien? Habíamos pensado, en vez de hacer como hemos hecho otros años, de traer a alguien y de preparar alguna cosa en vivo, no, sentimos que este año tenemos que terminar así. Un altar, vamos a levantar a Cristo, vamos a declarar el nombre de Cristo sobre la ciudad y sobre todo el partido. Así que para eso nos vamos preparando. Y como saben, ya están en marcha los campamentos de verano y todo eso que lo vamos a ir informando más adelante. Bueno, tenemos el video de la cumbre, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Qué les parece? Vamos a verlo mientras Gaby nos da un poco de información. Permíteme explicar. No siempre había estado así. Pasó muchas noches sin descansar, paralizado por un futuro incierto y arropado por la penumbra. Se iba por lo seguro, sin arriesgar nada. Pero tuvo que tomar una decisión difícil. No la podía evitar. Se encontró en un lugar en donde nunca había estado, atrapado y solo. Esto es liberal. Tenía una visión, pero la ha perdido. Luego, lentamente, lo vio. Una palabra, un llamado. Basta ya de jugar al seguro, de no arriesgarse. Tuvo una visión del futuro y la está persiguiendo. Más rápido, con seguridad, con un paso grande tras otro. Y esa noche podía dormir, porque la había visto. Él había estado en la montaña y sabía lo que tenía que hacer. Encontró una visión grandiosa. Casi donde quiera que voy en la actualidad, escucho a líderes que corren muy duro y cargan muchas responsabilidades. Mi desafío a cualquiera en esa situación es tener claro en qué tipo de líder desea convertirse y luego acomodar las actividades en su agenda que le ayudarán a lograrlo. Para mí y para los líderes en mi equipo, la Cumbre Global de Liderazgo es una de las iniciativas estratégicas que adoptamos para nuestro desarrollo de liderazgo. Sin importar dónde lideras, la Cumbre es una experiencia de primer nivel
que te ayudará a mejorar y a aceptar y realizar la visión de Dios para ti. Te invito a acompañarme y a los 160 mil líderes que esperamos de todo el mundo para 2 días de visión, inspiración y muchas herramientas que podrás poner en práctica el lunes en la mañana. El grupo de oradores que se unen a la cumbre este año son Ed Catmull, Sally Gorton, Adam Grant, Brian Houston, Sam Adeyemi, Sheila Hill, Tim Collins, Albert Tate, Horst Schulze, Brené Brown, Liz Wiseman y Craig Rochelle. Por más de 2 décadas ya, he visto el impacto transformador de la cumbre en la vida de las personas. Entre los que asisten repetidamente a la cumbre, 83% sienten que el trabajo en equipo ha mejorado y tienen mayor satisfacción y productividad, y 81% citó maneras específicas que su supervisor ha mejorado como líder. Sin importar el tipo de líder que deseas ser, no hay nada como estar en un ambiente de hombres y mujeres con la misma idea de aprender cómo llevar a cabo la visión grandiosa que Dios nos dio a cada uno. Y por eso desafío directamente a todo líder que conozco a asistir a la cumbre. Esta es una fructífera inversión que los líderes pueden hacer en su gente. Nos vemos en la cumbre. ¿Cuántos ya están anotados? A ver. Excelente, excelente. Mira, algunas manos que están alrededor tuyo no están anotados. Te quiero desafiar a que cuando termine el culto pases 2 minutos y le cuentes qué es esto de la cumbre global de liderazgo. Estamos anotando en el hall al finalizar el culto. Ayer estuve en Rosario, lo hicimos en Rosario. 600 personas participaron. Espectacular, un equipo de trabajo buenísimo. Nosotros lo vamos a hacer acá el fin de semana que viene. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? Te lo dije el fin de semana pasado, te lo decimos todos los fines de semana. Si tu problema es la plata, vos no te podés perder la cumbre igual. Vení, habla con nosotros. Nunca alguien se queda fuera de una actividad de Cristo para Todos por plata. Acá tampoco. Entonces, si vos no tenés los 250 pesos que vale la cumbre, vení a hablar con nosotros. Los vamos a arreglar. Nosotros queremos que participes. Pero de verdad te queremos invitar a que vengas. ¿Quiénes tienen que participar? Todos. Todos pueden participar. El único requisito es querer venir y es una actividad para mayores de 12 años. ¿Eh? No pueden venir niños. Pero el resto, todos. Mirá lo que tenés al lado, decile vos también. Animate, sé que... Pero decile vos también. Espero verte entonces viernes a partir de las 19 horas empieza y durante todo el sábado vamos a tener nuestra cumbre global de liderazgo acá. Muchas gracias. El evento de la cumbre es un evento formador de primer nivel. Les recomiendo que, si pueden separar el tiempo, estén. La única limitación es el tiempo. Si usted no puede separar el tiempo, no tiene solución. Pero si puede separar el tiempo, venga y participe. Haga los trámites. Si usted no lo puede cubrir, usted se inscribe y lo resuelve con Gabriel después de la reunión, por lo que usted pueda. Pero igual debe inscribirse, ¿sí? No es que viene sin inscripción. Y si usted dice, yo la verdad que no puedo... puedo esta cantidad de dinero o no puedo nada, lo arreglamos, pero igual se inscribe y recibe sus materiales y toda la cosa para el día de comienzo todo sea más rápido. Es uno de los poquitos eventos que tenemos en el año de sentarnos y aprender, así que aprovéchelo. Le aseguro que es de primer nivel. Por último, el martes 8 de diciembre, todos los timoneles nos vamos a ir a un día de retiro, sea un día de estar en la presencia de Dios, pero será nuestro retiro clave de cara al año que viene. Ahí les voy a adelantar algunas cosas de trabajo del año que viene, les voy a compartir la palabra para el año que viene, que luego vamos a compartir con toda la iglesia, pero vamos a trabajar un poco en el calendario y sobre todo en algunos cambios que vamos a hacer en el sistema de trabajo y algunas cosas que vamos a agregar. Así que todos los que son timoneles, el 8 de diciembre nos vamos de retiro. El costo del retiro es 0, pero usted se tiene que anotar llamando a la oficina. ¿Trajeron la Biblia? Bueno, Lucas capítulo 15. ¿Cuántos ya votaron? A ver, ¿cuántos ya votaron? Levanta la mano. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! ¿Y cuántos no votaron? ¡Qué bárbaro!
Bueno, ¿tiene Lucas capítulo 15? Que hoy sea un día en paz, amén. Oramos en el nombre de Jesús, que el día termine en paz, amén. Y escúcheme una cosa, tome la mano de su hermano. Y oramos en el nombre de Jesús de acuerdo por toda la gente que mañana a la mañana va a estar decepcionada. No, no, escúcheme bien. Mañana a la mañana va a haber mucha gente decepcionada. Haya quien haya votado. ¿Sí? Ustedes saben que todos los números dan que esto está muy parejo. Así que casi la mitad del país mañana, de una postura o de otra postura, no importa, casi la mitad del país mañana a la mañana va a estar decepcionada. Así que nosotros oramos acá en el nombre de Jesús, que hoy sea una noche de paz, que el día cierre en paz y que mañana ese que tenés de la mano, Dios lo use como un embajador de esperanza. Amén. Porque la esperanza de nuestra nación es Cristo. ¿Sí? Y oramos para que Dios use al que mañana se amanezca como nuevo presidente electo. Pero no importa quién sea, nuestra esperanza real es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Así que ese que tenés de la mano, que mañana Dios lo use como un embajador de esperanza. Porque cuando se suba al roca, alguien le va a decir, esto no cambia nada. Sé un embajador de esperanza. Amén. Amén. Si mañana el que el presidente electo no es el que vos votaste, estate por arriba de las cosas humanas y sé un embajador de esperanza. Amén. Y cuando te cruces con alguien decepcionado, desilusionado, desmotivado y todos los des que quieras agregar, vos inyectale lo que tenés, que es Cristo, que está por encima de cualquier cosa humana. ¿Sí? Los presidentes van a pasar, los que están, los que vienen, y el Evangelio va a seguir estando. ¿Sí? Entonces vos mañana tenés una excelente oportunidad de predicar eso, en el nombre de Jesús. Y si vos te levantás mañana humanamente decepcionado, ¿sí? Alzá tu mano un momento y hacé este ejercicio. Te auto-ministras. ¿Sí? Mañana te levantás, te auto-impones las manos en el nombre de Jesús, que Dios te renueve la mente y vos te acuerdes que, como dice Eclesiastés, los reyes pasan, ¿sí? Pero el rey del universo permanece para siempre. ¿Amén? Entonces mañana, todos acá predicadores de la esperanza. ¿Amén? Y si te cruzas con alguien muy contento porque ganó el que votó y cree que eso va a cambiar el mundo, a ese también le recordás que solo Cristo puede hacer eso. ¿Podemos tomar ese compromiso? ¿Sí? Hacen un momento los dedos ahora. Y oren conmigo, sujeto estos dedos en el nombre de Jesús. Tipearán esperanza. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces consagramos nuestra mente y consagramos las manos. Si usted mañana se levanta en medio de una lucha espiritual y siente que no puede controlar lo que le pasa en el corazón, usted mañana no abre ni Facebook, ni Twitter, ni Snapchat, ni nada. Y cuando recupera la espiritualidad, escribe. ¿Sí? En chiste, pero en serio. ¿Ok? La palabra dice que la mejor manera de no caer es no confiarse. Lo mejor para no caerme es estar lejos del borde. Si para ustedes, para alguno de ustedes, las redes sociales es caminar en el borde, mañana no las abra. Pues mañana va a ser divertido, ¿eh? Mañana va a haber de todo dando vuelta. ¿Sí? Pero usted marque la diferencia. Usted mire más arriba. Salga votado quien salga. ¿Sí? Y salga electo quien salga. Usted ya tiene reino. Usted ya está llamado a otra cosa más grande que lo pasajero de este tiempo. Y si gana Scioli, trabajaremos, oraremos por el presidente y trabajaremos por la nación. Y si gana Macri, trabajaremos para la nación, oraremos por el presidente. ¿Sí? Porque la iglesia está más allá de eso. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me entiende, no? Bueno, órese bastante mañana cuando se levante. Lucas capítulo 15. Ayúdanos, Señor. Capítulo 15. Bueno, es el pasaje del hijo pródigo. Usted lo conoce de memoria. Una historia de un muchacho
que estaba en una situación privilegiada económicamente. Vivía holgado, su papá dueño de propiedades y demás, y él vivía holgado y estando en una situación holgada hace una cosa insólita, pero muy repetida por mucha gente. Pide la herencia antes de tiempo para irse a disfrutar, lo cual quiere decir que este muchacho, el primer problema que tenía es que no entendía lo que era disfrutar. ¿Sí? Algunos confunden lo que es tener una fiesta. Seguimos. Algunos confunden lo que es tener una fiesta con lo que es estar feliz. Son cosas diferentes. Una fiesta es un rato. La felicidad es otra cosa más grande. La felicidad es un estado. Las fiestas son momentos. La persona que espera vivir de fiesta en fiesta, como eso nunca llena, cada vez hace fiestas más complicadas. Lo cual lo conduce irremediablemente a un camino que cada vez te complica más. Pero nosotros creemos en ser felices. ¿Amén? Bueno, este chico se va, se gasta toda la plata en cualquier cosa y de pronto se encuentra trabajando en un trabajo que para el judío era inmundo, que es atendiendo cerdos, y se encuentra a veces peleándose con los cerdos para poder comer la comida de los cerdos, porque parece que hasta los cerdos comían mejor que él. Y dice la palabra que en un momento se despierta, dice, volviendo en sí. De pronto su mente, oprimida por el infierno, porque hay deseos y expectativas que se levantan en nosotros que son infernales. A veces se instalan en nuestro corazón carreras que son infernales. Una situación de ansiedad, de angustia, de continua insatisfacción, que no es otra cosa que una siembra del infierno en nuestro corazón. Y cuando te pasa eso, es como si la cabeza se embota. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos entienden el concepto de desear algo tan ardientemente que toda tu vida gira alrededor de eso? Si estás pensando que estoy pensando en desear la mujer de tu prójimo, puede ser un ejemplo. Pero a veces el problema es, sobre todo para nosotros como cristianos, los deseos ardientes por cosas que no son malas. Uno puede desbarrancar deseando ardientemente algo que no está mal. ¿Progresar económicamente está mal? Pero si uno deja que el corazón haga de eso un centro y se vuelve tu deseo ardiente, entonces toda tu vida empieza a girar alrededor de eso. Y ese es un excelente camino para la angustia, para la frustración. Porque, por ejemplo, en temas de dinero, ¿cuándo es suficiente? Entonces, cuando iniciamos ese camino, se complica. Por eso la palabra dice, volviendo en sí, se despertó. De pronto, la cabeza se aclaró. Y dijo, voy a volver a lo de mi padre con la idea de que me convierta en uno de sus empleados, un jornalero. Jornalero era que alguien que trabajaba por el dinero del día. En aquella época, les cuento que ser un jornalero era peor que ser un siervo o un esclavo. Porque el siervo o el esclavo por lo menos tenía vivienda, vivía ahí, comía todos los días, el siervo tenía jornal, un montón de privilegios, tenía casa, podía tener familia, incluso el esclavo podía tener ese desarrollo en el pueblo judío. Pero el jornalero iba a la mañana, si había trabajo, trabajaba, si no había trabajo, no trabajaba. Le daban la paga del día y cuando terminaba el trabajo se iba. ¿Dónde dormía? Donde se pudiera. ¿Y dónde comía? ¿Qué sé yo? Donde se pudiera. Mientras que el siervo terminaba el día comiendo de la comida que le daba su señor, el jornalero terminaba el día sin saber cómo. Así que él está tan complicado que se conforma con muy poquito. Hay muchos hijos de Dios que se conforman con muy poquito y que la expectativa es mejorar un cachito y tener una pequeña mejora ya alcanza. Y este hijo va con ese discurso al padre y cuando llega al padre se encuentra
con el corazón de Dios, con el corazón del Padre. La parábola es justamente esto, una metáfora, una parábola, una historia para ilustrar una verdad. Y entonces cuando va su padre, se encuentra con esta realidad, que el padre tiene un plan para él mucho mejor que él simplemente se sienta mejor. Que su padre lo extrañaba, lo amaba, seguramente no le gustó lo que hizo, pero que el amor y el peso por tenerlo cerca es lo que marca la reacción del padre. Y yo me imagino que en algún momento se habrán sentado y habrán hablado y el padre le habrá dicho, esto que hiciste fue una gilada, no lo hagas más. Y seguramente habrán hablado del corazón de este chico. Pero la primera reacción del padre es, te recibo, te abrazo. No, pero mira, yo me siento mal, he pecado contra ti y contra el cielo. Después lo hablamos, pero ahora vení a darme un abrazo. Pero yo estoy mal. No, no, sí está bien. Ahora, pero tranquilo, ahora vamos a comer un asado y por ahí después a la noche tomando un café lo hablamos. Pero ahora vení que te quiero abrazar, te extrañé como loco. Así es el corazón de Dios. Que te recibe, que te abraza. Que en algún momento te sienta a charlar porque lo que está mal, está mal. No es que para Dios no importa. Es que hay momentos. ¿Cuántos son padres? Si nosotros como padres lo que está mal lo dejamos pasar, estamos mal criando, en el sentido de no criar bien, de no darle a nuestros hijos aquello que es valioso para ellos y que les va a permitir ser mejores que nosotros. Que es la idea, ¿verdad? La idea es que nuestros hijos sean mejores, ¿amén? Claro. Así que en algún momento lo hablamos, no es que lo dejamos pasar, no es que no lo hablamos. En algún momento lo hablamos. Pero cuando lo que estaba lejos viene cerca, la primera reacción es lo abrazamos. Me quiero asegurar que se quede cerca. Y después nos sentamos. Esperen, ¿puedo seguir predicando? Allá en el fondo. ¿Puedo seguir predicando? Gracias. ¿Sí? ¿Me entienden? Lo primero que hacemos es lo abrazamos. ¿Cuántos son padres? Abraza a tu hijo, no lo abraces. Señor pastor, lo abrazo fuerte, 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 fuerte. Lo veo que se pone violeta. Y lo sigo, no, no, abrazalo con amor. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces le coloca al hijo tres cosas. Le da vestido, ¿qué más? Anillo, ¿y qué más? Ahí hay tres símbolos con los que quiero ir muy rápido esta mañana. Porque me importa que no nos vayamos de aquí sin orar. El vestido le decía al hijo, no estás desprotegido. El máximo grado de desprotección es cuando no tenemos para vestirnos. Si uno está viviendo en una casa que no es propia, bueno, podés vivir tranquilo y feliz toda la vida. Pero cuando no tenés la ropa básica que ponerte, ahí está complicado. Entonces, el sentido máximo, la sensación máxima de desprotección es la ropa, el no tener qué ponerme. Ahora, yo no estoy hablando de que no pudiste ponerte unos zapatos que combinen con tu cartera. Estoy hablando de un sentido más extremo. ¿No, chicas? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuántas carteras son suficientes? ¿Cuántas serían suficientes? Las necesarias. Gracias. ¿Y cuántos pares de zapatos estaría bien? Yo sé que ninguna acá, pero a mí me ha pasado de escuchar mujeres de otras iglesias que abren el placar, ¿sí? Y lo miran. Por más que esté repleto, y dice, no tengo nada. ¿Pueden creer? ¿Sí? Yo he visto placares de hermanas de otras congregaciones que están como embarazados, las puertas están torcidas para afuera, ¿no? Y uno le da miedo abrirle y se acaba de explotar algo. Pero sin embargo, cuando ellas van ahí, dice, no sé qué ponerme, no tengo nada. No estoy hablando de esa situación. Estoy hablando cuando de verdad no tenés.
cuando de verdad te falta, cuando contás lo básico. Esa es la sensación de desprotección máxima, aún más que la vivienda. Uno de los miedos más repetidos en los seres humanos y más profundos es el temor a estar desnudos. Por eso seguramente la mayoría de los que están acá, en algún momento de su vida, tuvieron un sueño aterrador donde se soñaron desnudos. Porque es el temor más básico, estar sin cobertura, sin protección. Así que el padre lo ve al hijo, le conoce el corazón y sabe que lo primero que necesita este chico es sentirse como protegido. Acá tenés ropa. ¿Qué ropa le habrá dado? Unas bombachas Pampero. Dice, y denle las alpargatas esas viejas. Pero señor, son las dos del pie izquierdo. Bueno, pero peor está como está, ¿no? Tengo acá esta ropa, pastor, que la iba a tirar porque tiene un agujero, pero dije, antes de tirarla se la doy a alguien. No, ¿verdad? No hacemos eso porque eso no es bendecir. ¿Qué ropa le habrá dado el padre? Lo que le sobraba, dice, tengo acá este traje de cuando estaba más... Te guardé una ropa de cuando eras chico, ¿sí? ¿Así lo habrá vestido? ¿Qué le dio? Una ropa que lo honre, que lo bendiga. Si vas a bendecir, bendecí. ¿Sí? Por eso los cristianos no damos limosnas, porque es lo que sobra. Damos ofrendas. Las damos en el altar y cuando ayudamos a alguien, lo hacemos de una manera significativa. Por más que alguien venga y te toque el timbre en tu casa y te diga, ¿usted tiene algo que le sobre? Nosotros respondemos, no, no, yo tengo algo que necesites. Porque por ahí lo que me sobra no es lo que vos necesitas. ¿Qué necesitas? Hay gente que te dice todo. Bueno, la verdad que todo no te lo puedo resolver. Pero ¿con qué te podría ayudar? La corazón del padre, la primera cosa es te cubro, te protejo. La segunda cosa que le da es un anillo. El anillo en la familia, sobre todo en las familias de dinero, aún hoy en algunas familias es así, llevaba alguna cosa que identificaba que esa persona era miembro de la familia. Muchas veces se usaba como sello para sellar documentos. Y la persona usaba un anillo, no como las alianzas que usamos nosotros hoy, o que no usamos las que ya la hemos ofrendado tantas veces que nos da miedo comprar de nuevo, ¿sí? Sino que eran anillos que tenían un logo, un símbolo, un dibujo que identificaba que esa persona formaba parte de esa familia. Y eso era muy común en la gente de cierto poder adquisitivo como era esta. Tener anillo en la mano era decir, yo formo parte. ¿Sí? Tu padre, ¿qué es lo primero que hace? Te cubre. ¿Qué es lo siguiente que hace? Te incluye. Tu Dios te cubre, tu Dios te incluye. ¿Amén? Pero lo interesante esta semana me resultó en el tema del calzado. Lo primero que pensé es, claro, este chico no tenía para comer, tampoco tenía para calzarse. Pero leyendo el calzado en la palabra, me encontré algunas cosas que por ahí usted ya las sabía, pero yo no. No todo el mundo usaba calzado. No todo el mundo usaba calzado. En general, usaba calzado la persona que tenía propiedad. El calzado era una sandalia con correas, sin correas, como fuere. Coincidía con la tierra que la persona poseía. Cuando alguien compraba una tierra, junto con la tierra recibía de regalo las sandalias que coincidían con esa tierra. Usted iba, compraba una tierra en aquella época, iba, firmaba la escritura y junto con la escritura le decían, ¿cuánto calza usted? 42, tome. Acá tiene sandalias 42 para pisar esta tierra.
Cuando un judío compraba una propiedad, firmaba una declaración que decía: esta es mi tierra para mí y mis generaciones. Y el símbolo de las sandalias era el símbolo del pueblo de Israel recibiendo un calzado para pisar y poseer aquello que era su herencia. Aquellos de Israel que habían salido de Egipto tuvieron dos señales: no se les gastaba la ropa y no se les gastaba el calzado, porque iban de camino a poseer algo que era su herencia. Y eso iba a ser pisado con lo que llevaban puesto. Y no se iba a gastar hasta que llegaran. Si usted tiene su Biblia, después lo busca en Rut capítulo 4, el versículo 7, y un ejemplo de esto. Cuando Rut recibe la herencia, junto con la herencia, le dieron zapatos para esa tierra. Así que usar sandalias era un indicador de que vos tenías propiedad y que tenías herencia, que tenías que pisar. Si alguien te veía pasar descalzo, sabía que alquilabas. Y si alguien te veía pasar calzado, sabía que eras dueño. Era un indicador, así como la ropa era un indicador de cobertura y el anillo de pertenencia, en la sandalia era un indicador de herencia. No solo estoy, hijo mío, arreglando lo de hoy y diciéndote que formás parte de la familia, sino que te estoy diciendo que formás parte de la familia hoy y para siempre. Tenés sandalias. ¿Tienen sandalias? ¿Sí? ¿Tienen sandalias? Así que cuando alguien quería declararse excluido de determinada tierra, determinada herencia, salía y ¿qué hacía? Sacaba el polvo de sus sandalias, como diciendo: estas sandalias y esa tierra no coinciden más. Lo que llevo puesto ya no es un símbolo de lo que poseía. Pero las sandalias, mis hermanos, piden tierra. El cristiano que usa sandalias tiene pies que piden tierra. Las sandalias piden tierra, piden posesiones. Pide pisar y poseer. Para eso son las sandalias. Para pisar lo tuyo. El cristiano que anda descalzo es un cristiano con poca expectativa de crecer. Pero el cristiano que anda calzado es un cristiano que quiere pisar y poseer. ¿Amén? ¿Y qué quiere poseer? Quiere poseer la tierra que coincide con esas sandalias. Lo que tenés en los pies, en el espíritu te hablo, pide tierra. Mírate los pies un momento. Más allá de lo que tengas puesto, en el espíritu. ¿Andás descalzo o calzado? Porque si estás calzado, lo que tenés en los pies pide tierra. Esa sandalia coincide con alguna tierra. Por eso cuando van y le dicen a Juan el Bautista: vos sos el Mesías. Juan el Bautista dice: ¿cómo le voy a desatar a Jesús esas sandalias? Si esas sandalias son para una tierra mucho más grande que la mía. Yo no le llego ni a los talones. Juan 1.27. No puedo yo desatarle eso. ¿Qué me quiere que diga? ¿Que lo reemplace? ¿Que yo sea el Mesías? No. No le puedo desatar esas sandalias. Lo mío es más chico, dice Juan el Bautista. Es más pequeño. Lo de Jesús es más grande. Las sandalias, lo que te pones, coincide con lo que querés poseer. Tus sandalias piden tierra. Se lo dicen a su hermano. Tu sandalia pide tierra. Mírale un poquito las los pieses.
¿Sí? ¿Qué tiene puesto? Tu sandalia pide tierra. Esas sandalias que tenés puestas, ¿son para llegar a dónde? ¿Son para poseer qué? ¿Qué piden tus sandalias? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es la visión para tu vida? ¿A dónde querés llegar? Cuando mirás hacia adelante, ¿con qué soñás? Cuando orás por tu futuro, ¿qué es lo que brota en tu corazón? ¿Qué surge? ¿Qué se levanta? ¿Qué tenés sembrado por Dios? ¿Qué están pidiendo? ¿Cuál es la tierra? ¿Qué piden tus pies? ¿Qué es lo que están pidiendo tus pies? Lo que tenés puesto, ¿qué pide? ¿Por qué clama? Porque te quiero decir que recibimos de parte de Dios, del Padre que nos abraza, que nos recibe, que nos cubre, que nos da anillo y que nos da sandalias, recibimos una herencia la cual tenemos que proclamar, ¿qué más? Procurar, ¿qué más? Proteger, proveer y todo lo que usted se le dé la gana. Tus sandalias piden pisar aquello por lo cual Dios te la dio. Si vos te conformás con el lugar que tenés y resultó que lo que Dios te dio es para más que lo que tenés hoy, entonces nunca vas a disfrutar plenamente la casa del Padre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este chico antes de irse tenía sandalias? ¿Habrá tenido o no? Pero cuando él las miraba, las veía muy chiquitas. Y le dijo al padre, dame la tierra de estas sandalias ahora. Dame mi herencia. Y créame, en griego dice literalmente eso. Dame la tierra que me corresponde ahora. Y cuando tu pensamiento y tu expectativa es muy pequeña, entonces lo que recibís es muy pequeño. Se le gastó enseguida. No le duró para mucho. Se conformó con algo pequeño. El Padre tenía para él destinado herencia por generaciones. Y el chico simplemente quería dinero para una fiesta. Había recibido del Padre sandalias para cosas grandes. Pero cuando él se miraba a los pies, eran chicas. Tus sandalias. Por último, hay sandalias, hay calzado que es para la guerra. Entre todas las virtudes del calzado que Dios nos da, es un calzado que está pensado, que está provisto por Dios para que todo lo que pises en el nombre de Jesús lo poseas. Es una promesa de la palabra, ¿verdad? Lo que pise la planta de tu pie será tuyo. ¿Cuántos lo creen? Esa tierra a la que vas está ocupada. Por eso en la armadura Dios nos provee sandalias para pisarla, porque está bajo el maligno. El Señor Jesús lo enseñó en Juan 14. El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros hemos recibido provisión para pisarlo, librarlo y poseerlo. En el nombre de Jesús. ¿Qué estamos diciendo esta mañana? Estamos diciendo que los hijos que viven en la casa del Padre es gente que se sabe cubierta con Dios. Es gente que acepta ser incluida con Dios, pero es gente que quiere un poco más. No pares de caminar hasta que llegues a donde Dios lo tenga planeado. No pares, no pises menos que lo que Dios te tiene destinado. No pares de caminar. No pares hasta que llegues hasta donde Dios te llamó. ¿Amén? El cristiano que se conforma con menos siempre va a estar escaso. El cristiano que quiere, como el hijo pródigo, el cristiano que pide menos, mañana será escaso. Es en Dios donde está la fuente de nuestra provisión.
es un Dios que te cubre, te incluye y te da herencia. Es un Dios que cubre, incluye y da legado. En el nombre de Jesús. Y si te conformás con menos, entonces estás perdiéndote una oportunidad. ¿Cómo empieza esto? Mis hermanos, empieza con gente que sabe que en la casa de Dios está su provisión, su cobertura y su pertenencia. Así empieza todo. Empieza con gente que dice, mi cobertura, mi pertenencia y mi provisión están en Cristo. ¿Sí? Y por supuesto, mañana vamos a ir a trabajar, amén. Dígalo con un cachito más de convicción. Ahí está. Hace un rato oramos de hacer grande el país y todo eso. Mañana vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, por supuesto que mañana vamos a trabajar. Y por supuesto que nos vamos a esforzar. Y por supuesto que daremos lo máximo. Pero Dios es nuestra fuente. En la casa de Dios hay protección, hay pertenencia y hay provisión. ¿Cuántos hijos vinieron esta mañana? ¿Sí? ¿Cuántos hijos vinieron esta mañana? Quiero invitarles esta mañana a renunciar a tener otra casa y hacer de la casa de Dios nuestra casa, en el nombre de Jesús. Esa es nuestra fuente de protección, esa es nuestra fuente de pertenencia, esa es nuestra fuente de provisión. Quiero invitarles esta mañana a renunciar a tener otra casa. Tenemos una casa, que es la casa de nuestro Padre. Pertenecemos, el anillo que llevamos tiene el logo de nuestro Padre. La ropa que vestimos habla de la cobertura de nuestro Padre. Y las sandalias que pisamos es para pisar una herencia que nuestro Padre nos tiene reservada. Somos de esta casa, de la casa del Padre. En el nombre de Jesús. No vivimos encerrados en templos. Vivimos manifestando la presencia de Dios, instalando la casa del Padre donde sea que vamos. Amén. Porque es una dimensión en la cual vivimos. Pero en esta mañana quiero invitarles en el nombre de Jesús a que oremos y en el nombre de Cristo Jesús hagamos de la casa de Dios nuestra casa, de la presencia de Dios nuestro hogar, de la comunión con Dios nuestra vocación. No ponemos los deseos en otro lado. Nuestros deseos están en Cristo. Amén. Mi deseo, eres tú, dice la canción, ¿no? Y está muy bien. Y no sé cuántos esta mañana, pero mis hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Estos son tiempos del infierno tratando de sacar tu corazón de la presencia de Dios. Este ha sido un año con momentos de tantas cargas y de tantos desalientos que pareciera que se nos achicaron las sandalias y que nos conformamos con mucho menos. Este ha sido un año de tantas tensiones y de tantas cargas en la calle, en las casas, en todos lados, que ha habido momentos donde parece que no teníamos cobertura. Este ha habido momentos en este año donde no sabíamos bien a qué queríamos pertenecer y donde todo el tiempo, de un lado y del otro, nos invitaron a cambiar de anillo. Nosotros tenemos un solo anillo y lleva el logo del Padre. No tenemos otro. Y tenemos una sola cobertura, es la que viene de Dios. Y tenemos un solo calzado, corresponde con una tierra que Dios nos quiere dar. Mis hermanos, nosotros tenemos herencia, tenemos protección y tenemos pertenencia. Esa es nuestra identidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cualquier otra fantasía que el diablo quiera plantar, en el nombre de Cristo, en esta mañana decimos hasta acá. Y si esta mañana vas a hacer esta oración conmigo y vas a declarar esto conmigo, en el nombre de Jesús, no tengo otra pertenencia, no llevo otro anillo
que el del logo de la casa de mi padre, porque no pertenezco, a mí no me salvó ninguna persona. Mi Salvador se llama Cristo, mi cobertura es el Señor, mi herencia está en Él, en todas las cosas, en lo emocional, en lo espiritual y en lo material. Y si esta mañana necesitas alinear tu corazón, entonces donde estás quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a, en el nombre de Jesús, plantarnos. Si estás acá esta mañana y has estado con estas luchas y con esto, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que toda opresión del infierno se rompa en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a alinearnos, vamos a enfocarnos correctamente con Dios esta mañana. Hoy, acá, en este lugar, declaramos esto. Yo tengo pertenencia en Cristo. ¿Querés decirlo conmigo? Tengo una pertenencia que es en Cristo, en el nombre de Jesús. Tengo una cobertura que es mi Dios, en el nombre de Jesús. Y además, en el nombre de Jesús, tengo una herencia, es en Él, en el nombre de Jesús. Y cualquier discurso que se levante a robarme eso, en el nombre de Jesús esta mañana lo cancelo, lo resisto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda batalla, esos mensajes en la mente, el enemigo tratando de robarte tu ministerio, es que te quiere achicar las sandalias. El diablo desalentándote en tu servicio, te quiere achicar las sandalias. Mis hermanos, no sé si lo querés declarar conmigo, estas sandalias piden más tierra en el nombre de Jesús. El número de lo que tengo puesto en los pies pide más tierra en el nombre de Cristo. Más tamaño, más grande, más larga en el nombre de Jesús. Y espero que Dios tenga otro par más adelante porque estas estoy planeando gastarlas todas en el nombre de Jesús. Las voy a caminar todas, en el nombre de Cristo. Si esta es tu oración esta mañana, ponete de pie conmigo y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Señor, mi cobertura eres tú. Tú eres mi cobertura en el nombre de Jesús. Señor, mi pertenencia eres tú en el nombre de Jesús. Señor, mi herencia está en ti. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a poner ahí nuestra esperanza, en el nombre de Jesús. No la ponemos en lo material, no la ponemos en las personas, no están puestas en los políticos, no están puestas en otro lado. Mi herencia es Cristo, el cual no me va a dejar faltar ninguna cosa. No es un Señor que solo mira mis emociones, está pendiente de lo que pasa en mi espíritu y de lo que pasa en mi tierra. Es Dios de todo, en el nombre de Jesús. Él es mi cobertura, Él es mi pertenencia. Yo soy de esta casa, de la casa de mi Rey, llamado Jesús. Esta es mi pertenencia, no tengo otra. En el nombre de Jesús, y todo lo que se levante contra eso, afuera en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo desaliento afuera en esta mañana, en el nombre de Jesús, y toda incertidumbre afuera en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, quiero ser claro de acuerdo a lo que enseña la palabra. Ojalá el próximo presidente sea un instrumento de Dios. Ojalá, quien sea. Pero les quiero decir una cosa. El instrumento de Dios central para esta nación es la iglesia. Es su cuerpo. Es su cuerpo. Y oramos, la persona que salga electa en este día, que Dios la bendiga y la use, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, nuestra esperanza es Cristo. El único que tiene el poder para cambiar la nación es Jesús. En el nombre de Jesús. Mañana levántate, esta noche dormite esperanzado y mañana levántate esperanzado porque mi esperanza es Jesús, ¿sí? Mi esperanza es Jesús. Esta noche, ¿cómo me voy a ir a dormir? Feliz, igual que ayer,
Anoche me acosté con el Señor, hoy me levanté con el Señor. ¿Saben qué tengo planeado hacer esta noche? Lo mismo. Me voy a acostar con el Señor y... ¿Y si pasa alguna de todas las desgracias profetizadas? Mi paz es Jesús. ¿Y si pasa alguno de todos los líos? Mi paz es Jesús. Mi deseo es Él. No tenemos otro. Mi hermano, enfóquese esta mañana. Mire ahí sobre la nación una nube de angustia, de desaliento. Usted sacúdase en el nombre de Jesús. Gane quien gane. Gane quien gane. Las cosas profundas que necesita resolver este país. Necesita un milagro. Y eso solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Así seamos una iglesia que Dios pueda usar para milagros, que se mete con todo y que quiere servir a Dios en todo porque ama a su prójimo en todas sus formas. Pero la esperanza de esta nación es Cristo. ¿Cuántos embajadores de esperanza vamos a mandar esta mañana de este lugar a la calle? Si usted se va a consagrar a esto, levante sus manos. Sea un misionero esta semana, misionero de esperanza, un instrumento de esperanza. Alce su mano y dígale: Señor, úngeme, úngeme, Señor. Quiero ser un misionero de esperanza. Quiero ser un embajador de esperanza en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Vuélveme, Señor, un misionero, un embajador que tú uses con la gente con la que me crucé hoy, mañana, pasado y todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que Dios se glorifique sobre tu vida. Amén. Que el Señor te dé cobertura. Él es tu cobertura siempre. Él es tu pertenencia y Él es tu provisión. En el nombre de Jesús. Él es tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora vaya y pise un poco más. ¿Sí? Pídale a Dios toda la herencia que Él tiene para usted. Mire esos zapatos que se puso, zapatillas, no sé con qué vino. Mírelas y hábleles. Esto acá, por favor, porque cuando está por la calle no le hable a sus zapatos porque lo van a internar. Pero acá le hablamos a nuestros zapatos. ¿Sí? Yo sé que pedís tierra. ¿Sí? Esos zapatos que te pusiste piden más. Mi hermano, dale el gusto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale el gusto. Tus zapatos, tus pies piden más. Piden toda tu herencia. Pisala y poséela. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice. Buen regreso a casa. Por favor, todos los que estén de los 12, vengan aquí al frente esta mañana. Quiero compartirles algo. Usted abra grande los brazos. Pégale un buen abrazo al que tenga cerca. Bendígalo. Si no votó, mándelo a votar.